a la doctora Jenny Guzmán, secretaria de Hacienda, a todos los honorables diputados que nos acompañan en esta sesión, a los amigos bolivarenses que nos observan por redes sociales, a los amigos de la barra, a los funcionarios de la, de la Asamblea Departamental, en especial a nuestro secretario Juan Carlos Pianeta. Señor secretario, inicie con el llamado a lista y verificación del quórum. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Llamado a lista a los honorables diputados electos para el periodo legal 2020-2023 que asisten a la a la tercera sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. En el día de hoy, jueves 6 de octubre de 2022 a las 9 y 45 am. Por el Partido Cambio Radical, la doctora Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simán Casguardo. Presente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Presente, señor secretario. El Antonio Benavides Aguas. Presente. Ever Javier Rico Rollero. Verónica María Payares Vázquez. Presente. Por el Partido Conservador, la doctora Ana Elvira Castro Aguabara. Presente. Juan Mejía López. Presente. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Presente. Por el Partido de la U... Jorge Rodríguez Sosa. Juan Miguel Puente Touz. Buenos días, presente, señor secretario. Por el Partido Alianza Social Independiente, la doctora Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente, señor secretario. Por el Partido Centro Democrático, el doctor Mario Augusto del Castillo Montalvo. Buenos días, presente, señor secretario. Si hay quórum, señor presidente. Verificado el quórum, déle lectura al proyecto de orden del día, señor secretario. Proyecto de orden del día correspondiente a la tercera sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar para hoy jueves 6 de octubre de 2022. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, aprobación del acta 02 de fecha 5 de octubre de 2022. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe de ponencia para el segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para que aplique beneficios sobre sanciones e intereses moratorios aplicables a los impuestos, tasas y contribuciones departamentales y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y varios. Leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Leído el proyecto de orden del día, se somete a consideración de la plenaria. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el proyecto de orden del día leído. Si sí, lo aprueban, señor presidente. Antes de, de seguir con el orden del día, dejamos la constancia de la presencia del honorable diputado Jorge Rodríguez Sosa. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor. Segundo, notas del himno del departamento de Bolívar. Continúe con el orden del día, señor secretario. Tercero, aprobación del acta 02 de fecha 5 de octubre de 2022. Señor presidente, el acta 02 de fecha 5 de octubre de 2022 se encuentra en proceso de elaboración. Muy bien, señor secretario. Continúe con el orden del día. Cuarto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? No, señor. Continúe con el orden del día, señor secretario. Quinto, estudio y aprobación del informe de ponencia para el segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para que aplique beneficios sobre sanciones e intereses moratorios aplicables a los impuestos, tasas y contribuciones departamentales y se dictan otras disposiciones. ¿Hay ponencia, señor secretario? Sí, señor. Dele lectura a la exposición de motivo, por favor. Exposición de motivos. Parte 1. Marco constitucional y legal. A través de la Constitución de 1991 se reconoce a la República de Colombia como unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. En desarrollo de este precepto constitucional, la Carta Magna regula la autonomía tributaria de las entidades territoriales a través del numeral cuarto del artículo 300, artículo 338 y 287, que consagran su núcleo esencial, el cual... Comprende establecer los tributos necesarios para el ejercicio de sus funciones, para la gestión de sus intereses y la facultad de administrar sus recursos y establecer los tributos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro de los límites establecidos en la Constitución y la ley. De acuerdo con la normatividad constitucional antes citadas, las asambleas departamentales ostentan no solo la facultad de regular los elementos de los impuestos departamentales, sino también la de administrar y disponer de exenciones y establecer la, la, las destinaciones que estimen sobre el mismo en el marco de programas de interés general vinculados con la concreción de derechos de rango constitucional. De acuerdo con este marco constitucional de referencia, el Departamento de Bolívar, mediante la ordenanza número 289 de 2020, adoptó el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, denominado Bolívar I y en el componente financiero está establecido un programa denominado fortalecimiento financiero administrativo y fiscal de la secretaría de hacienda. el fortalecimiento financiero y fiscal del ente territorial es clave para la ejecución de los diferentes programas establecidos en el plan de desarrollo. en el bolívar primero nos fijamos como, lo, como meta lograr un fortalecimiento financiero para hacer un territorio competitivo y sostenible. para lograr esta meta se requiere desarrollar acciones y adelantar gestiones encaminadas a establecer estrategias de fortalecimiento institucional que implica la modernización de los esquemas de recaudo, el fortalecimiento de los procesos de fiscalización contra contribuyentes omisos e inexactos, la actualización de las normas tributarias, capacitación del personal de la Dirección Financiera de Ingresos y el desarrollo de una campaña para la promoción de la cultura de pago. Este proyecto tiene como punto de partida el alto nivel de mora en el pago de los impuestos departamentales, especialmente en el impuesto sobre vehículos automotores por parte de numerosos contribuyentes, problemática que se refleja no solo a nivel territorial sino también a nivel nacional. La mora en este impuesto es un problema con alcances nacionales, razón por la cual el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria que concluyó con la expedición de la ley 18-19 de diciembre 29 de 2016 por medio del cual se adopta una reforma tributaria estructural se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. esta ley introdujo reformas importantes en lo referente a la tasa de interés. competencia de las asambleas. uno constitución política del artículo primero colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de la autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. Gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Cuarto, participar en rentas nacionales. Artículo 294. La ley no podrá conceder en ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá, inter, inter, in, tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317. Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Consejos Distritales y Municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases grabables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten o participación en los beneficios que lo propician. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer el, su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. La, las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en la base, sea el resultado de hechos ocurridos durante el periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Normatividad relativa al procedimiento tributario territorial: Ley 788 de 2002, artículo 59, procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devolución de en régimen sancionatorio, incluida su imposición a los impuestos por ellos a los impuestos por ellos administrados. Asimismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás eh, recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de los tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de esta respecto del monto de los impuestos. Del artículo anterior se desprende que las entidades territoriales quedaron facultadas para, primero, disminuir el monto de las sanciones teniendo en cuenta su proporcionalidad dentro del monto de los impuestos, segundo, simplificar los procedimientos que han que antes se refiere, es decir, la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio, incluida su imposición respecto a los impuestos que administra. Normatividad rel relativa al impacto fiscal, Ley 819-2003. Artículo 7. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que, que ordene gasto. ...o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito... ...y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos ...y en las ponencias de trámite respectivas de los costos fiscales de la iniciativa... ...y la fuente de ingresos adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cualquier tiempo... ...durante el respectivo trámite ante el Congreso de la República... ...deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior... En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del marco fiscal de mediano plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gastos o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Normatividad relativa a la normalización de cartera. Ley 1066-2006, artículo 3, intereses moratorios sobre obligaciones. A partir de la vigencia de la presente ley, los contribuyentes o responsables de la tasa, contribuciones fiscales y contribuciones para fiscales que no cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar los intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario. Igualmente, cuando las entidades autorizadas para recaudar los aportes para fiscales no efectúen la consignación a las entidades beneficiarias dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno intereses moratorios al momento del pago, a la tasa indicada en el inciso anterior y con el pago a, su, a sus propios recursos, sin perjuicio de las demás sanciones que haya lugar. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus y hasta el mes siguiente, calendario a su determinación, no se causarán intereses moratorios por las cotizaciones del Sistema General de, Segur de Seguridad Social Integral que se paguen en informes temporáneos. Para, para los efectos, aquí previsto el Ministerio de Salud y la Protección Social efectuará las respectivas modificaciones en la planilla integrada de liquidación de aportes pilas. Si bien la norma tributaria establecida en la ley 1066 de 2006, en su artículo tercero, nos obliga al cobro de intereses para los contribuyentes que no cancelen oportunamente su obligación tributaria. No ser cena de la competencia que tienen las entidades territoriales para la administración de sus propios tributos. Precepto que alcanza su mayor expresión en los artículos 287 y 294 de la Constitución Política. Por lo que consideramos viable como política de la administración del tributo ajustar en periodos cortos las tasas de intereses que nos lleven a una realidad en las liquidaciones de intereses de acordes con los preceptos macroeconómicos de la economía. Decreto 624 del 89, por la cual se pide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Artículo 6, 634, sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Donaciones Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, los impuestos anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar los intereses moratorios por cada día calendario de retardo. Necesidad de la iniciativa. La gobernación de Bolívar es consciente que para generar una voluntad razonable de pagar impuestos es indispensable que los contribuyentes perciban que se les está dando un trato justo en materia impositiva. Esto reduce la resistencia tributaria de los contribuyentes y fortalece los criterios éticos y sociales del sistema en su integridad. Por ello, las modificaciones que se... Proponen, responden a la aplicación de los principios de justicia económico y tributario, como quiera que lo que se pretende es realizar un ajuste a la tasa de intereses por mora en el pago de los tributos departamentales, tomando como referencia las tasas de interés aplicables a las deudas tributarias fijadas por la Superintendencia Financiera al inicio de cada mes, comparadas con otras tasas que actualmente se encuentran vigentes en el mercado financiero y que representan diferentes signific diferencia significativa en los montos de delegaciones de interés. La anterior situación fue tema de conocimiento por los miembros del COF COFIS departamental, quienes mediante acta de reunión de 24 de agosto de 2022 dieron aprobación favorable para la realización del ajuste temporal a las tasas de interés por mora y sanciones en el pago de las tributos departamentales tomando como referencia las tasas e intereses aplicables a las deudas tributarias Fijadas por la Superintendencia Financiera. Cambios introducidos por la ley 1819 de 2016 al artículo 635 del Estatuto Tributario. Hasta diciembre de 2016 la norma contenida en el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional indicaba que a la hora de calcular los intereses de mora sobre obligaciones tributarias se tenía que utilizar la tasa de usura plena de todos y cada uno de los trimestres por los cuales una deuda tributaria haya llegado a estar en mora. Sin embargo, el artículo 279 de la ley 1819 de 2016 modificó el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, indicando que a la hora de calcular los intereses de mora sobre obligaciones tributarias se utilizará la tasa de usura de todos y cada uno de los trimestres por, las cuales una, por los cuales una deuda tributaria haya llegado a estar en mora, pero cada una de dichas tasas primero se tendrá que reducir en dos puntos porcentuales. Además, y de acuerdo a lo indicado en el concepto día 50-33 de marzo 10 de 2017, la reducción de los dos puntos en cada tasa de usura se debe aplicar a las tasas de todos los trimestres que lleguen a estar involucrados en el cálculo, sin importar que algunos de tales trimestres sean anteriores a la expedición de la Ley 2.16. Ahora bien, lo que nos proponemos con este periodo desde la entrada en vigor de la ordenanza propuesta hasta el 31 de diciembre la vigencia actual es que la tasa de interés, mora, la tasa de interés moratoria y las sanciones podamos ajustarlas para que los contribuyentes obtengan unos beneficios tributarios en el pago de sus obligaciones, dado que, las, dado que las tasas con las que se han liquidado las obligaciones tributarias corresponden a la tasa máxima de usura, generando intereses altos, lo que ha venido impactando en el crecimiento de la cartera de las deudas tributarias. Citación actual. La crisis del COVID-19 ha generado un cóctel perfecto para que se genere inflación a nivel mundial. Los incentivos de los gobiernos para reactivar la economía, la crisis de contenedores que ha encarecido los suministros, hace parte de la aparición de la inflación, sea inevitable. La cereza del pastel la tiene el encarecimiento de los combustibles por las fuertes sanciones a Rusia luego de la invasión a Ucrania. Así las cosas. Todo indica que habrá inflación alta para un buen rato. Aún así, no es, alarma, no es alarmarse. La estabilidad de la, de la moneda no está comprometida mientras nuestra institución encargada sea sólida y mantenga su independencia. El indicador que más preocupación causa este año es la alta inflación que está percibiendo y parece negarse a ceder. Está en todos los titulares y parece escandalizar a analistas económicos en Colombia y el resto del mundo. Pero ¿qué representa realmente la inflación y por qué o no preocuparnos? La inflación no es nada distinto al aumento de los precios en una economía. El dato de inflación que observamos corresponde al cálculo en el precio de los productos de una carácter de bienes de consumo definida por el Dane. Efectivamente, este dato corresponde al crecimiento de los precios que impactan de forma más directa al consumidor final. En otras palabras, cuando los precios suben, nuestro dinero vale menos y la inflación nos da un estimado de cuánto de cuánto menos. Fuente Cesa. La inflación aumenta. Y la perspectiva de una crisis al del costo de vida se avecina sobre muchas personas en todo el mundo. En junio se registró un, un, un aumento del IPC del, del 9.67. Impulsada por los costes de los alimentos y la energía tras la pandemia del COVID-19, la inflación se ha visto agravada por la invasión rusa a Ucrania. El índice mensual de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación que hace un seguimiento a los precios de los productos alimentarios comercializados a nivel mundial registró un aumento del 12.16% entre febrero y marzo, alcanzando el nivel más alto desde su creación. La inflación impulsada por la demanda empezaba a desvanecerse hasta que la guerra de Ucrania causó estragos económicos. Hay todo tipo de consecuencias humanitarias que son muy trágicas, pero también hay una consecuencia económica que es y que es aunque Rusia no es realmente tan importante como economía si lo es en materia prima. Según las cifras que oficializó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en junio la inflación llegó a 9.67. Este es el más alto en los últimos 22 años, el cual no se veía desde junio de, del año 2000, cuando la inflación llegó a 9.68%. Entre junio de 2001 y junio de 2022, las categorías que han tenido un peso más fuerte. En la alza de precios han sido los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una inflación del 23.65% y una contribución de casi cuatro puntos porcentuales a la inflación. Y arrendamiento y servicios públicos con un peso de 1.92 en la variación total, los cuales han subido 5.88%. Estos son justamente las categorías que tienen un mayor peso en la canasta básica de los colombianos. Para el segundo semestre y el cierre del año, las expectativas de mercado ubican que la inflación podría moderarse, pero seguirá alta en lo que resta del 2022. La encuesta de la expectativa del Banco de la República para junio ubicó el pronóstico promedio del mercado para diciembre en 8.78%, mientras que la última encuesta de opinión financiera, los analistas prevén que al final del año la inflación cerrará en un 8.49%. Conforme a los autores anteriores vemos que los años 2020 y 2021 se caracterizaron por haber sido marcados por la pandemia. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión, por lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron medidas para fortalecer para medidas para hacer frente al virus. Para lo que va a ocurrir en el año 2022, se suma la disparada de índices del precio del consumidor, impactando de manera negativa a muchos sectores de la economía nacional, disminuyendo de manera significativa los ingresos y la capacidad de pago de muchas personas, especialmente de clase media y baja, por lo que se hace necesario establecer medidas que eh, minoricen dicho impacto y les permitan a los diferentes sectores y los contribuyentes cumplir sus obligaciones. La gobernación de Bolívar ha venido realizando las gestiones necesarias a través del cobro coactivo y persuasivo, respectivamente, para alcanzar sus metas de recaudo en lo concerniente a la vigencia anterior. Pero pese a las estrategias utilizadas, falta mucho por lograr. Pues existe una cartera, aproximadamente, en la suma de 171.163 millones de pesos, correspondiente al impuesto sobre vehículo automotor. Situación que conlleva que la administración departamental adelante una, gest una gestión efectiva que permitirá mayores ingresos. Es decir, disminuyendo su progresivo aumento y acrecentar por el contrario su recaudo. La cartera al corte del mes de diciembre de 2021 por concepto impuestos sobre vehículos automotor se detalla en la tabla número uno. Tabla número 1. capital 65.765 millones, intereses 72.515, sanciones 32.883, para un total de 171.163 millones. Dado el escenario, proponemos realizar el ajuste de las tasas de intereses que contribuyan favorablemente a recoger los ingresos correspondientes a la vivienda anterior, realizando el ajuste de tasas de interés teniendo en cuenta el comportamiento de las variables macroeconómicas como la inflación y la devaluación, factores que han generado un incremento de, carta, de cartera actual del Departamento de Bolívar. An análisis obtenido al comparar las tasas de, utilizadas para liquidar los impuestos con las tasas de colocación ofrecidas por el sistema financiero, encontrando diferentes. De diferencias significativas. A corte de diciembre de 2021 existen alrededor de 115.587 propietarios que se encuentran en condición de morosos por concepto de impuestos sobre vehículos automotor. En ese orden de ideas, el saneamiento de las finanzas públicas y el fortalecimiento de las arcas del departamento son una prioridad para la actual administración. Por lo cual, pretendemos realizar un ajuste transitorio en los intereses y sanciones que fortalecerá nuestra estrategia. Para la consecución de mayores ingresos, pero adicionalmente se busca equiparar la tasa de interés a una tasa atractiva en el mercado que permita incentivar el, el creciente con menores costos, se ponga al día con sus obligaciones, debido a las bajas tasas de captación ofrecidas que están por debajo del mercado financiero actual, generando una alta captación de recursos ante los ajustes de tasas de intereses ofrecidos desde que entre en vigencia esta ordenanza hasta el 31 de diciembre de 2022. En el caso del Departamento de Bolívar, entre la vigencia 2015 y 2021, fueron implementadas las condiciones especiales de pagos e incentivos definidos por el artículo 55, 56 y 57 de la ley 1739 de 2014, la ley 1819 de 2016, la ley 1943 del 2018 el decreto ley 678 de 2020, las cuales concedieron descuento a los deudores morosos sobre el pago de sanciones e intereses en condiciones similares a las que se propone establecer mediante el presente proyecto de ordenanza con el propósito de. Promover el saneamiento fiscal de dichas obligaciones. Dado lo anterior, realizaremos el análisis del comportamiento que el impuesto sobre vehículo automotor tuvo durante la vigencias 16, 17, 18, 2019, 2020 y 2021, en las cuales operó la, la condición especial para el pago y de esta manera visualizar la variación positiva del recaudo de impuestos. En la siguiente tabla se ilustra el comportamiento que ha tenido esta renta. Y se demuestra la conveniencia de adoptar este tipo de políticas fiscales dado el incremento positivo en el recaudo de la cartera de estas medidas en las vigencias eh, eh, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Comportamiento del recaudo de impuestos de vehículos 2016-2021: 2016, 2016 11.173 millones, 2017, 12.333 millones. 2018, 12.270 millones. 2019, 16.522. 2020, 16.426. 2021, 19.880. Se puede evidenciar la conveniencia de la implementación de estas disposiciones, las cuales deben ir acompañadas del impulso de programas de fiscalización de impuestos para lograr la recuperación de cartera que existe en este, por este concepto. Parte 5. Beneficios de la medida. A continuación detallamos cómo la implementación de esta ordenanza incidirá positivamente en la finanza del departamento con reajustes a la tasa de interés por mora y sanciones en el pago de tributos departamentales tomando como referencia la tasa de interés aplicable a las deudas tributarias fijadas por la Superintendencia Financiera al inicio de cada mes. En la depuración de la cartera departamental para así, a su vez, poder fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación. Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos un ajuste en las tasas aplicables a las deudas existentes que generan intereses por periodos cortos, tales como se escribe en la tabla número 3. Tasa de interés simulada, periodo de aplicación, 27,92%. Periodo de aplicación, desde la entrada en vigencia de la, de la ordenanza hasta el 31 de diciembre de 2022. Porcentaje de disminución, 80%. Porcentaje de aplicable, 20%. Tasa de, de interés ajustada, 5.58%. La Superintendencia Financiera, al inicio de cada mes, fija la tasa de interés aplicable a las deudas tributarias. Para efecto del ejercicio, se simulan la tasa, teniendo en cuenta como referencia la última tasa aplicable en el mes de julio de 2022, que es de 29.92%. Por ciento reducida en dos puntos porcentuales que, que ordenó la norma, quedando en 27.92%, tasa conocida a la fecha del estudio. Como lo muestra la tabla número 3, para las deudas de impuestos que han generado algún tipo de demora, los intereses que se te dan para liquidar como una tasa, por ejemplo, el periodo de entrar en vigor de la ordenanza hasta el 31 de diciembre de 2022 con una tasa del 27.92%, se reajustará en un 80% para el periodo señalado, cobrando solo una tasa re reducida del 20%, resultando una tasa de interés ajustada de 5.58%. En esta tasa de interés reducida será aplicada de manera transitoria cuando el contribuyente cancele la totalidad de la deuda o en su defecto la totalidad de la deuda de las vigencias que éste que este escoja para pagar y se cause hasta el 31 de diciembre de 2022. Análisis de análisis, costo-beneficio de la medida. Los ajustes propuestos para el pago de tributos con deudas que, que han generado intereses en los principales impuestos se resumen en la tabla cuarto. Periodo de aplicación desde la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. Tasa de interés ajustada, simulada, 5.58. Capital para pagar, 100%. Sanción para pagar promedio, 35%. La tabla anterior nos muestra cómo se comportaría el sistema de liquidación de los tributos para las deudas que presenten algún interés tributario en el periodo de ajustes de las tasas. Se recaudaría el 100% de capital y trabajaríamos con las tasas y sanciones anteriormente señaladas en los periodos establecidos. Bajo la anterior estructura, en la tabla 5, se proyectan los siguientes valores pagados en capital e intereses, así como el costo fiscal asociado a los principales tributos. Para este ejercicio se estipula un escenario de análisis de, de tendencias anteriores, que del total de contribuyentes mora hasta el mes de diciembre de 2021, al menos el 30% de los contribuyentes cancelen, se amparen en estos ajustes. Proyección fiscal, implementación de la ordenanza. Tipo de impuesto, impuesto sobre vehículos. Periodo desde, desde la entrada en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Capital pagado, 19.730 millones. Intereses pagados 7.614. Sanciones 3.730. Costo fiscal 20.553. Recuperación de cartera 30.797. En resumen, la medida contenida en el presente proyecto de ordenanza permite obtener ingresos totales por concepto de cartera por la suma de 30.797 millones de pesos. Al final del periodo de incentivo, con un costo fiscal de 20.553 millones de pesos derivados del ajuste que se genera en la tasa de interés y las sanciones. La recuperación de cartera proyectada corresponde al 30% desde la entrada en vigor hasta el mes de diciembre. El monto total de cartera acumulado de impuesto vehicular a diciembre de 2021. Tasas de intereses de captación aplicadas a las deudas tributarias. Vigencia 2021. Por medio de tasas tributarias de interés moratorio, 23.93%. Promedio de tasas de captación bancos comerciales, 2.55%. Promedio de tasas de captación corporaciones financieras, 2.57%. 2020, 24.19%. Promedio de tasas, 1.93%. Promedio de tasas de captación corporaciones financieras, 1.93%. 2018, 30%. 30.23%. Tasa promedio de captación de bancos, 3%. Tasa pro, pro, eh, promedio de tasas de captación corporaciones financieras, 4.70%. 2017, promedio de tasas tributarias de interés moratorio, 31.73%. Promedio de tasas de captación de bancos comerciales, 3.6%. Promedio de tasas de captación corporaciones financieras, 6.13%. Notamos en la tabla número 6 que al comparar los montos que, pa que pagan los bancos comerciales y, la y las entidades de crédito al ciudadano que deposita su ahorro en el sector financiero, son bastante bajas al compararlas con las tasas con las cuales se han venido liquidando los intereses de mora por el pago no oportuno de los impuestos, lo que genera que nuestra cartera tributaria cada cuatro años prácticamente se supere a los intereses de capital más un 100%. Ahora bien, al comparar los pagos que un contribuyente ha realizado de manera oportuna, sin que haya cancelado algún tipo de interés, pues pagó solo el capital a retirarlo de manera puntual. Implica que no existe afectación si se realiza un ajuste en las tasas de interés moratorio, pues el moroso, además de pagar ese capital que aún está vigente necesariamente bajo el mecanismo propuesto, va a pagar intereses simplemente ajustando en un corto periodo de tiempo a una tasa más baja, lo que, si bien es un alivio en la, en la situación morosa del contribuyente, no implica en tratamiento fiscal beneficioso, pues el contribuyente cumplido, no se, no se vio abocado al pago de intereses y la Administración no está dejando de cobrarlo al moroso. Análisis de impacto fiscal. El impacto fiscal de una medida de beneficio tributario se obtiene al revisar los recursos que la misma va a permitir condonar desde el momento de su aplicación y hasta la fecha final de su vigencia. En ese orden de ideas es preciso manifestar que la ordenanza tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, proyecto de ingresos que ascienden por orden de los 30.000. 797 millones de pesos y un costo fiscal de 20.553 millones, cuyo costo se constituiría, se constituiría en un beneficio para los contribuyentes de impuestos sobre vehículos, los cuales de alguna manera han podido ser afectados económicamente por las consecuencias de la pandemia y actualmente por la por alza de la inflación. Medidas suplementarias para, finan para financiamiento del costo fiscal y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. La administración departamental en el propósito de poder suplir los costos fiscales que genera la aprobación de esta iniciativa implementará un agresivo proceso de cobro coactivo a las obligaciones por concepto de impuesto sobre vehículos automotor correspondiente a la vigencia 2022 y anterior y anteriores rezagos que nos permitirá obtener la meta de recaudo para la cual disponemos de 68.210 mandamientos de pago sobre esta vigencia en responsabilidad asignada a la Dirección de Cobro Coactivo de la Gobernación de Bolívar. En todo caso es importante señalar que las amnistías tributarias han sido reconocidas como instrumentos de política fiscal. Sin embargo, la Corte ha estimado que su uso frecuente no cumple con los objetivos propuestos. Al contrario, en sentencia C. 511 de 1996 se estableció que las amnistías tributarias transformadas en práctica constante erosionan la justicia y la equidad tributaria. Se produce a largo plazo un efecto desalentador en relación con los contribuyentes que cumplen la ley y respecto de los que. Escamotean el pago de sus obligaciones, un efecto irresistible estímulo para seguir haciéndolo. La ley no puede contribuir el, el desprestigio de la ley. Resulta aberrante que la ley sea la causa de que se llegue a considerar en términos económicos irracional pagar a, en, irracional pagar a tiempo los impuestos. Cuando las amnistías tributarias son verdad, verdaderos instrumentos de política fiscal, no corresponden a un desprestigio de la ley. En sentencia C. 804. De 2001, la Corte Constitucional sostuvo que para que las mismas se ajustaran a la carta debían observar los principios consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política, observando los principios de razonabilidad y proporcionalidad respecto a los presupuestos y fines que motivan su adopción. Corresponde examinar la forma en que la amnistía tributaria interactúa con los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria. Así, una amnistía no, no puede beneficiar únicamente a los contribuyentes morosos, dejando sin beneficio a los cumplidos. Y se pervierte la regla de justicia que ordena tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales de modo desigual. Con esta ordenanza tratamos de incentivar a los incumplidos. Para que se pongan al día con sus obligaciones tributarias. La Corte Constitucional argumentó que las amnistías tributarias comprometen en primera fase los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, pues los incentivos previstos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con el fisco pueden llegar a desequilibrar el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y oportuna sus obligaciones. Por lo anterior, la Corte Constitucional, al examinar este tipo de disposiciones, aplica un test de igualdad estricto, por la cual la amnistía tributaria debe reunir los siguientes requisitos para que se entienda ajustada a la carta. Primero, no puede ser genérica. Así deben mediar situaciones excepcionales que justifiquen su adopción. Segundo, no pueden tratar de manera más favorable a los incumplidos que a los cumplidos. Tercero, deben ser, deben ser proporcionadas y razonables. Así debe tratarse de manera más gravosa a los incumplidos que a los cumplidos, de tal forma que no se entienda que es más rentable incumplir las obligaciones tributarias que cumplir con ellas. El artículo 287 de la, nuestra Carta Constitucional relaciona los tributos de las entidades territoriales entre estos se encuentra, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. A su vez, el artículo 59 de la Ley 188 de 2002 señala. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Diputado Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluido su imposición a los impuestos administrados por ellos administrados. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro de multas, derechos y demás recursos territoriales. El artículo 59 previó una facultad a favor de los departamentos y municipios dispuestos, puesto que utilizó la, la locución podrán y bajo esta facultad podrán disminuir el monto de sanciones, simplificar el término de la aplicación de los procedimientos que atañen a la administración de los impuestos territoriales. Así las cosas, en virtud de, de la situación actual, la cual requiere adopción de medidas extraordinarias encaminadas con el fin de que generen mayor liquidez, así como la posibilidad de aliviar la situación económica de los deudores los contribuyentes responsables, agentes retenedores y demás obligados a la Administración departamental, considera, <coughs> considera acertado en virtud de la, de la situación excepcional que vivimos a causa de las consecuencias generadas a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y el fenómeno inflacionario, y a, la vez, y, a la, y a la vez mantener el recaudo que le permita a la Administración departamental ejecutar los programas y proyectos de, que demanda la atención de... De la atención de apalancar los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo 2020-2023. <coughs> en ese orden, podemos concluir que la medida que se pretende con el, con el proyecto de ordenanza no es genérica, sino que obedece a una situación excepcional generada por el impacto ocasionado por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a, frente a la pandemia COVID-19 y medidas para contrarrestar el alto índice de inflación. Segunda, no es más benéfica con los incumplidos, pues se exige un pago total de la obligación principal y parte de los intereses y sanciones. Y además existen incentivos de descuento por el pronto pago para los cumplidos. Y tercero, es proporcional y razonable, porque supone el pago de la totalidad de las obligaciones tributarias principales y la reducción proporcional de los intereses moratorios. Según el momento en que se decida acceder a la condición con unos plazos perentorios. Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de la Honorable Asamblea del Departamento de Bolívar este importante proyecto de ordenanza y le dé trámite de manera favorable toda vez que se trata de recursos destinados a sanear la cartera y obligaciones tributarias pendientes de pago a favor del Departamento de Bolívar, que permitan mejorar las condiciones y situación financiera de la entidad territorial. Atentamente, Vicente Antonio Bolesca. Leída la de la de señor presidente. Gracias, señor secretario. Le pregunto a la doctora Jenny Guzmán si desea intervenir, desea, desea decir algo. Tiene el uso de la palabra, doctora Jenny. Buenos días, eh, honorable presidente de la Asamblea Departamental. Buenos días, diputados de la Asamblea, a las personas de la Barra y a las personas que nos siguen en redes sociales. Eh, bueno, aprovecho este espacio eh, para darle las gracias a todos los honorables diputados. Eh, por la aprobación de este proyecto, porque no solo ayudará en la depuración de la cartera que tiene la gobernación, sino que beneficiará también a muchos bolivarenses. Y pues gracias, señor presidente. A usted, doctora Yenis. Eh, antes de leer el, la ponencia, dejamos la constancia de la presencia de la diputada Viviana Villalobos. Dele lectura a la ponencia, señor secretario. Ponencia, informe de ponencia para el segundo debate del proyecto de ordenanza, por medio del cual se autoriza al Gobernador de Bolívar para que aplique beneficios sobre sanciones e intereses moratorios aplicables a los impuestos, tasas y contribuciones departamentales, y se dictan otras disposiciones. Apreciado presidente, honorables diputados. En cumplimiento a la designación hecha por la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuenta y Crédito Público, como ponente del proyecto de ordenanza del asunto de la referencia. Y con fundamento en dicha designación, presentamos dentro del término legal ante los miembros de la plenaria de la Asamblea Departamental de Bolivia la respectiva ponencia para segundo debate del susodicho proyecto de ordenanza, con base en lo presentado en la ley 2206-2022 y la ordenanza 01-2022, para lo cual ante esta instancia nos referiremos a su integralidad y en los siguientes términos. El día viernes 30 de septiembre, la presente actualidad en sesión formal de la Comisión de Hacienda, presupuesto, cuenta y crédito público, en donde posterior a la debida socialización, estudio, y análisis, se aprobó el contenido del informe de ponencia para el primer debate, referente a la unidad de materia, la fundamentación constitucional, la normatividad legal, la argumentación en la exposición de motivos y la conveniencia, con el cumplimiento pleno de todos y cada uno de las consideraciones requeridas para la adopción. De esta medida extraordinaria que pretende con estos beneficios tributarios dar un trato ponderado y justo en materia impositiva al ciudadano contribuyente y, paralelamente, de gran beneficio para su impacto positivo en los recaudos y, por ende, en las finanzas públicas de nuestro departamento. En cuanto al título, en cuanto al título se refiere, siendo coherente con las disposiciones y ajustándose al contenido del proyecto, quedando sin modificación alguna, sí. Por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para que aplique beneficios sobre sanciones e intereses moratorios aplicables a los impuestos, tasas y contribuciones departamentales y se dictan otras disposiciones. En cuanto al preámbulo, no se hicieron propuesta, modificación, adición o supresión en la redacción, quedando incólume. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 59 de la Ley 788 de 2022, el artículo 635 del decreto del decreto ley 624 de 1989 y la Ley 1819 de 2016. En cuanto al articulado, el artículo primero inicialmente propuesto dice: "Autorícese al gobernador de Bolívar del departamento de Bolívar para aplicar los siguientes beneficios sobre intereses y sanciones en relación con los impuestos, tasas, contribuciones pendientes de pago a 31 de junio de 2022. Así, desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2022, se pagará el 100% del capital y el 20% de los intereses moratorios y sanciones aplicables. Se propuso un cambio en, la, en relación a la fecha y vigencia de aplicación de dichos beneficios. Se concilió dicha modificación al artículo primero, el cual quedará así. Autorícese al gobernador del Departamento de Bolívar para aplicar los siguientes beneficios sobre intereses y sanciones en relación con los impuestos, tasas, contribuciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021. Así, desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2022, se pagará el 100% del capital y el 20% de intereses moratorios y sanciones aplicables. Que en la revisión efectuada en los parágrafos contenidos en el artículo primero del proyecto se hizo la propuesta de corregir el parágrafo primero. Error de transcripción en la palabra presente por presenta. Que dice? Parágrafo primero. Los contribuyentes que en el periodo de aplicación de los beneficios tributarios anteriores suscriban convenios de pago por sus deudas tributarias, abonando mínimo el 30% de su obligación, podrán diferir el saldo en cuotas mensuales iguales, respetándose las condiciones de los beneficios aquí planteados vigentes a la firma del convenio. Si se presenta incumplimiento por parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la deuda con las tasas, valores vigentes y beneficios de, de reducción. Se propone que el parágrafo primero quede así. Parágrafo primero. Los contribuyentes que en el periodo de aplicación de los beneficios tributarios anteriores suscriban convenios de pago por sus deudas tributarias, abonan, abonando mínimo el 30% de su obligación, podrán diferir el saldo en cuotas mensuales iguales. Iguales respetándose las condiciones de los beneficios aquí planteados vigentes a la firma del convenio. Si se presenta incumplimiento por parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la deuda con las tasas y valores vigentes sin beneficio de reducción. En cuanto al parágrafo segundo, se propone corregir error de transcripción en la palabra el por parte del y presente por presenta en el párrafo segundo que dice: parágrafo segundo. Los contribuyentes que en la entrada en vigencia de la presente ordenanza tengan suscritos convenios de pagos por sus deudas tributarias sin ningún tipo de beneficio podrán solicitar la requiración la de la deuda abonando mínimo el 20% de su obligación y diferir el saldo en cuotas mensuales iguales respetándose las condiciones de los beneficios aquí Planteados vigentes a la firma del convenio, si se presente incumplimiento por parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la deuda con la tasa y los valores vigentes y beneficios de reducción. Se propone el parágrafo segundo que quede así: parágrafo segundo, los contribuyentes que en la entrada en vigencia de la presente ordenanza tengan suscritos convenios de pagos por, por sus deudas tributarias sin ningún tipo de beneficio podrán solicitar la liquidación de la deuda abonando mínimo el 20% de su obligación y dif diferir el saldo de en cuotas mensuales iguales, respetándosele las condiciones de los beneficios aquí planteados vigentes a la firma del convenio. Si se, presenta, si se presenta incumplimiento por parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la deuda con las tasas y valores vigentes y beneficios de reducción. En cuanto al parágrafo tercero, queda sin modificación alguna. Parágrafo tercero, las medidas adoptadas en el presente artículo se extienden a aquellas obligaciones que encuentren en discusión en sede administrativa y su obligación dará lugar a la terminación de los respectivos procesos. En cuanto al parágrafo cuarto, que hace modificación alguna. Parágrafo cuarto, para efectos de las liquidaciones, declaraciones y pago de los impuestos, tasas y contribuciones, <coughs> la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar podrá diseñar. E implementar herramientas técnicas y tecnológicas para que los sujetos pasivos y responsables obtengan las liquidaciones o las declaraciones, se presenten y paguen de forma virtual, habilitando los medios de pago electrónico que faciliten el acceso a los contribuyentes a las medidas adoptadas en este parágrafo. En cuanto al artículo segundo y párrafo que hace modificación alguna. Artículo segundo. Facúltese al gobernador de Bolívar para que, entre los 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presidencia de ordenanza, expida el decreto que reglamente los aspectos que, de conformidad con las normas concordantes y complementarias sobre el particular, considere pertinente y adelante la contratación que le permita desarrollar las actividades de socialización, promoción, divulgación y publicidad que garanticen la efectividad de lo, de lo reglamentado e implementado. Parágrafo. Por intermedio de la Dirección de Contabilidad del Departamento de Bolívar, se realizarán todas las gestiones necesarias que conlleven a la realización de los ajustes contables y de la cartera irrecuperable del departamento, que se deriven la, de la reducción de la tasa de interés aprobada en esta ordenanza. En cuanto al artículo tercero, queda sin modificación alguna. Artículo tercero vigencia. La presente ordenanza rige a partir de su publicación. Compácese lo anteriormente antes puesto. Presentamos el respectivo informe con ponencia favorable para segundo debate ante los, ante los miembros de la plenaria de la Asamblea Departamental de Bolívar y en referencia al proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para que aplique beneficios sobre sanciones e intereses moratorios aplicables a los, a los impuestos, tasas y contribuciones departamentales y se dictan otras disposiciones. Razón por la cual le solicitamos al señor presidente aperturar la discusión y, pon, y poner a consideración de los miembros. De esta corporación su aprobación para así continuar con sus cambios respectivos. Miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Crédito Público: Víctor Mendoza Saleme, Verónica Payares Vázquez, Juan Miguel López, Sofía Ricardo Villadiego, Elkin Benavides Aguas, Juan Miguel Puente Tos, Mario del Castillo Montalvo, ponente. Leída la ponencia, señor presidente. Leída la ponencia se somete a consideración de la plenaria. Se abre su discusión. Tiene la palabra el doctor Víctor Mendoza Saleme. Gracias, gracias presidente. Muy buenos días, honorables diputados, amigos del gobierno que hoy nos acompañan, medios de comunicación. Presidente, yo tengo eh, una inquietud. Sabemos que en, en la aprobación del, del del primer debate se aclaró y se dejó constancia por parte del ponente de que los convenios o los impuestos iban a ser liquidados hasta una vigencia de 31 de diciembre del año 2021, 21 a los contribuyentes que a esa fecha estuvieran eh, morosos, pero cuando hablamos de la fecha de los convenios que van a tener los contribuyentes para realizar su respectivo eh, pago, yo quisiera, eh, presidente, dejar constancia o preguntarle al gobierno hasta qué fecha los contribuyentes pueden tener acceso a ese convenio, en cuántas cuotas puede el, el, el contribuyente acceder a, al pago de, de las vigencias que están en, en, en mora, presidente. Gracias, doctor Mendoza. Le damos el uso a la... Tiene la palabra el doctor Miguel Cueter. Que, que lean el artículo primero de la, de la ordenanza, que ahí está claro la fecha de, de... o el periodo en el cual se aplicarán los descuentos doctor doctor disculpen disculpe disculpe vamos a darle el uso a la palabra a la secretaria de hacienda a ver que si tiene algo que decir al respecto eh, buenas el tiempo de aplicación es de máximo 12 meses o, o sea que iría hasta el otro año iría entonces desde el momento que se sancione hasta el otro año Desde el momento en que sale el convenio, desde la fecha, hasta 12 meses, tienen plazo de pagar todo. No, la pregunta, doctora, es hasta cuándo está vigente el, ese descuento, por decirlo así, o esa... Hasta 12 meses, hasta 12 meses... Gracias, vamos a hacer una cosa, vamos a dar la palabra. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez Soso. Gracias, presidente. Saludo a usted y a todos los compañeros, los amigos presentes, redes sociales, funcicar. Eh, presidente, los convenios, oiga, presidente. Una cosa es el los convenios y otra no. cosa es la fecha. Disculpe, eh, doctor Mario, tiene la palabra el doctor Rodríguez, luego le damos la palabra a usted como presidente. Las palito. exenciones de los intereses y las sanciones se pueden dar hasta el 31 de diciembre de este año. En ese laxo que empiece a operar el decreto que saque el gobierno para hacer esto, yo puedo en el mes de noviembre o en el mes de octubre o en el mes de diciembre firmar el convenio de pago. De ahí empieza, desde el momento en que firme el convenio, empieza a correr el término de los 12 meses y pagar los 12 meses. Eso es. Tiene la palabra el doctor Mario del Castillo. Gracias compañero presidente no ya la aclaración eh, la hizo el compañero jorge rodríguez y paralelamente está también eh, la sugerencia que hizo el compañero miguel Cuéter en relación a lo que está a lo que quedó establecido y aprobado en el artículo primero es un primero una cosa es eh, la vigencia usted sabe muy bien que la la vigencia de la ordenanza es hasta 31 de diciembre del 2022 pero el decreto reglamentario que expide, el acto administrativo que expide el gobierno departamental es a 12 meses ya al criterio que tenga la Secretaría de Hacienda dentro de su estructuración para el financiamiento o el pago de, lo, de las deudas en mora. Así pues que eh, de todas maneras el señor secretario debe dejar constancia de la aclaración. Eh, eh, propuso el compañero Víctor Mendoza Salén. Gracias, compañero presidente. A usted, doctor Mario. Tiene la palabra el doctor Víctor Mendoza. Gracias, presidente. Pre presidente, es que la, la, la pregunta y, y la respuesta por parte del gobierno es para dejar una constancia. Resulta y pasa, por ejemplo, que el diputado Jorge Rodríguez decía: sí, hasta el 31 de diciembre el contribuyente tiene eh, plazo máximo para acceder para acceder al convenio o para pagar sus impuestos que están en mora hasta el 31 de diciembre de la vigencia 2021. Hasta ahí estamos bien. Yo lo que quería dar constancia, secretaria, es que esos convenios, por ejemplo, si, si el 31 de diciembre o el 30 de diciembre llega el contribuyente a hacer el respectivo convenio de pago con eh, la gobernación de Bolívar, los 12 meses correrían hasta el 31 de diciembre. Del año 2022, dejar 23, perdón, dejar constancia de que no puede superar el periodo de gobierno de la actual, de la actual administración que, o, o superar nuestras facultades que hoy tenemos, que estamos dándoles, dándoselas al gobierno departamental. Gracias, presidente. Muy bien, doctor Mendoza. Entonces, aclarado todas las dudas, se cierra la discusión. Aproba. La plenaria, la ponencia leída, llama a la lista, señor secretario. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Libardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado. Apro, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Elkin Benavides Agua. Apruebo. Eber Rico Rollero. <coughs> Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Ana Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Cuetre Jerezati. Apruebo. Jorge Rodríguez. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario del Castillo Montalvo. Y pruebo, señor secretario. Sí, lo aprueban, señor presidente. Dele lectura al articulado, señor secretario. Artículo primero. Autorícese al gobernador del departamento de Bolívar para aplicar los siguientes beneficios sobre intereses y sanciones en relación con los impuestos, tasas, contribuciones pendientes de pagos a 31 de diciembre de 2021. Así, desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2022, se pagará el 100% del capital y el 20% de intereses moratorios y sanciones aplicables. Parágrafo primero. Los contribuyentes que en, que en el periodo de aplicación de los beneficios tributarios anteriores suscriban convenios de pago por sus deudas tributarias abonando mínimo el 30% de su obligación podrán diferir el saldo en cuotas mensuales iguales respetándose las condiciones de los beneficios aquí planteados vigentes a la firma del convenio si se presenta incumplimiento. Si, si se presenta incumplimiento por parte del contribuyente se procederá a reliquidar la deuda con las tasas y valores vigentes sin beneficio de reducción. Parágrafo segundo. Los contribuyentes que en la entrada en vigencia de la presente ordenanza tengan suscritos convenios de pago por sus deudas tributarias sin ningún tipo de beneficio podrán solicitar la reliquidación de la deuda, abonando mínimo el 20% de su obligación y diferir el saldo en cuotas mensuales iguales, respetándose las condiciones de los beneficios aquí planteados vigentes a la firma del convenio. Si, si se presenta incumplimiento por parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la deuda con las tasas y los valores sin beneficios de reducción. Parágrafo tercero. Las medidas adoptadas en el presente artículo se extienden a aquellas obligaciones que se encuentren en discusión en sede administrativa y su aplicación dará lugar a la terminación de los respectivos procesos. Parágrafo cuarto. Para efectos de las liquidaciones, declaraciones y pago de los impuestos, tasas y contribuciones, la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar podrá diseñar e implementar herramientas técnicas y tecnológicas para que los sujetos pasivos y responsables obtengan las liquidaciones o las declaraciones se presenten y paguen de, de forma virtual. Habilitando medios de pagos electrónicos que faciliten el acceso de los contribuyentes a las medidas adoptadas en este parágrafo. Artículo segundo. Facúltese al gobernador de Bolívar para que dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza expira el decreto que reglamente los aspectos. Que de conformidad con las normas concordantes y complementarias sobre el particular, considere pertinente y adelante la contratación que le permita desarrollar las actividades de socialización, promoción y divulgación y publicidad que garanticen la efectividad de los reglamentados e implementados. Parágrafo: Por intermedio de la Dirección de Contabilidad del Departamento de Bolívar, se realizarán todas las gestiones necesarias que conlleven a la realización de los ajustes contables y de la cartera irrecuperable del departamento que se deriven de la reducción de la tasa de interés aprobada en esta ordenanza. Artículo tercero. Vigencia. La presente ordenanza rige a partir de su publicación. Leído el articulado, señor presidente. Leído el articulado se someta a consideración de la plenaria, se abre su discusión. Tiene la palabra la doctora Sofía Ricardo. Gracias, señor presidente. Extenderle un saludo muy cordial a todos los compañeros, a los amigos de la barra, a los funcionarios que nos acompañan del gobierno departamental y a todos los amigos que nos sintonizan por las redes sociales de la Asamblea. Señor presidente, para hacer una proposición en cuanto al tenor literal del artículo tercero, del presente proyecto de ordenanza para que se adicione la palabra sanción y publicación, sanción, comunicación y publicación eh, para así entender la vigencia de la ordenanza. Gracias, señor presidente. A usted, doctora Sofía. Se cierra la discusión. Aprueba la plenaria el articulado leído con la adición. Presentada o propuesta por la doctora Sofía Ricardo Villadiego. Llama a lista, señor secretario. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Libardo Simán Caguardo. Apruebo. Víctor Mendoza Saleme. Apruebo. José Félix García Turbay. aprobado señor secretario. Elkin Benavides. Apruebo. Eber Rico Rollero. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Ana Castro Aguabara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Aprobado. Miguel Roberto Cuetros Yaresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario del Castillo Montalvo. ¿Apruebo, señor secretario? Sí, lo aprueban, señor presidente. Dele lectura al preámbulo, señor secretario. La Asamblea del Departamento Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 59 de la Ley 788 de 2022 de 2002, el artículo 635 del decreto Ley 624 de 1989 y la Ley 819 de diciembre 29 de 2016, ordena. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para que aplique beneficios sobre sanciones e intereses moratorios aplicables a los impuestos, tasas y contribuciones departamentales y se dictan otras disposiciones. Leído el título, se somete a consideración de la plenaria. Se abre su discusión. Tiene la palabra la doctora Sofía Ricardo. Gracias, señor presidente. Nuevamente, para proponer una corrección al título de, del proyecto, para que se cambie la expresión por medio del cual a por medio de la cual, eh, y la continuidad de, de las oraciones que lo conforman. Gracias, señor presidente. A usted, doctora Sofía, se cierra la discusión. Aprueba la plenaria el título leído con la edición presentada por la honorable diputada Sofía Ricardo Villadiego. Viviana Villalobos Cantillo. Perdón, perdón. Con la modificación presentada por la honorable diputada Sofía Ricardo. Viviana Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Simán Caguardo. Apruebo. Víctor Mendoza Saleme. Apruebo. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Elkin Benavides Aguas. Apruebo. Eber Javier Rico Rollero. Verónica María Payares Vázquez. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguabara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuellar de Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apro Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, secretario. Sí, la aprueban, señor presidente. Aprobado el título y todo el proyecto en su integralidad. Pregunto a esta plenaria si desean que este proyecto de ordenanza se convierta en ordenanza departamental. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Guardo. Apruebo. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. José Félix García Turbay. ¿Sí? ¿Sí? Apruebo, señor secretario. Elkin Benavides Aguas. Apruebo. ¿Apruebo. Eber Javier Rico Rollero. <laughs> Verónica María Payares Vázquez. Apruebo. Ana Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuédrer Yerezati. Sí. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Gusto del Castillo Montalvo. Aprobado, secretario. Sí, lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sexto, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en secretaría? No, señor. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Miguel Puentes Tous. Gracias, presidente, por no olvidarse de mi mamá. Eh, un cordial saludo. Vientre bendito. Un cordial saludo a todos los colegas, a la secretaria de Hacienda que hoy nos acompaña, a los amigos de la barra y a los que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook Live. Señor presidente, el día de ayer yo eh, hice público, o anteayer hice público, un video. Donde estábamos eh, realizando una encuesta para mejorar el servicio eh, que ofrece la oficina de pasaporte en la gobernación de Bolívar. Y eso hace parte de la competitividad que nosotros podemos ofrecer eh, en todo el territorio, eh, ya que nos hemos enterado que la gente, debido a las dificultades que tiene para sacar citas en, en, en el departamento de Bolívar, se han ido a, a distintas ciudades, eh, a distintos departamentos a sacar el pasaporte por las dificultades que se presentan. También quiero contar las historias de, la, de, los, de los traumas que tiene la gente al sacar eh, el pasaporte. Eh, les comento brevemente eh, dos comentarios que nos hicieron cuando estaban en ese proceso de expedir su pasaporte. Eh, nos ponen aquí estoy de acuerdo que por lo, se cambie la, la modalidad de, de, de obtener el pasaporte ya que yo me fui desde el día siguiente, desde las 8 anterior llegó a Cartagena esa noche dormía ya para poder obtener y así fue que pude sacarlo ya que había ido en dos ocasiones desde las 4 de la mañana y no pude porque ya se habían acabado las, las citas las, los cupos se ofrecen unos cupos y la gente, pues, eh, hay, unos, hay un límite y la gente no alcanza a llegar porque llegan inclusive a veces desde las 3, 4 de la mañana. Aquí también tenemos otra, otra historia. Que es la primera vez que fui a sacar el pasaporte, la cita, llegué a las 6 de la mañana. Ya no había turno. Y si lo quería, debía comprarlo a mil La segunda vez llevé a las 4 am. Y me tocó el turno 60 y esperé hasta, las, hasta el momento de la atención, que fue a las 7 y media. Ese día, por, aparte, pues, por parte magia, no hubo ventas a 50 mil, solo te tocaban un turno hasta completar los, los 100 turnos. Eh, debido a todas estas eh, dificultades que tiene la gente, eh, hoy queremos o quiero hacer esta proposición de que la Secretaría, eh, la Secretaría General. Eh, se dirija a, a la oficina de pasaporte y cambie la modalidad de por orden del día, por orden de llegada a expedición de citas virtuales, con el objetivo de garantizar que haya un debido orden y la gente no tenga que estar sufriendo este tipo de traumas para la expedición de, de los pasaportes. Entonces, señor presidente, para que. Por favor, someta a consideración la proposición de enviarle un comunicado a, a la Secretaría de, de General para que hagan el cambio a, a, de atención de por orden de llegada a citas virtuales a través de la, de la página. Sugerir. Sugerir. Usted lo ha dicho, doctor. Sugerir. Se someta a consideración. La proposición realizada por el honorable diputado Juan Miguel Puente Tous se abre su discusión. Tiene la palabra la doctora Sofía Ricardo y posteriormente el honorable diputado Juan Mejía López. Gracias, señor presidente. Muy loable la iniciativa que tiene el diputado Puente, pero debo recordarle que con anterioridad el método que estaba para que las personas tuvieran su cita de pasaporte, eran turnos virtuales. Y el mismo inconformismo se presentó. Primero, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet para decir voy a apartar una cita virtual para tener mi pasaporte. Es un poquito tedioso, un poquito hasta retrógrado, por decirlo así, tener que ir a hacer todavía una fila para obtener un proceso administrativo que debería ser más diligente y tener más celeridad de lo que se da ahora. Pero ya la gobernación en su momento tuvo la modalidad virtual como opción para expedir las citas de pasaporte. Fue un fracaso. Hubo amotinamiento en la gobernación justamente por lo mismo, porque las personas se estaban quedando que nunca había cita, porque usted entraba, ustedes entraban, y nunca había cita. ¿Y qué dijeron ellos? Pasemos entonces a la modalidad de pico y cédula, que es la que está hoy. Abrimos determinados cupos, creo que son hasta 120 por día. Y creo que antes de proponer, volver o sugerir a la, a la administración que vuelva a la modalidad que tenía antes, más bien debemos es hacer un estudio para saber qué tan rápido se ha dado el proceso con la fila o con la atención o con la asignación del turno virtual. Y ese no es el, 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 el asunto en sí. El asunto en sí es que toda la centralización que tiene eh, las citas de pasaporte a que se vengan a hacer a la gobernación de Bolívar en Turbaco implican que siempre vamos a tener todo lleno. Entonces, es más bien que desde la gobernación, desde la administración, hagan jornadas para llevar a los diferentes municipios del departamento la expedición de los pasaportes, que la gente haga su trámite. Volver, sinceramente, y de antemano, eh, se lo digo, no voy a acompañar esa proposición porque no estoy de acuerdo con que vuelvan las citas virtuales, porque, como le digo, primero, nunca hay citas por Internet y segundo, no todo el mundo tiene acceso a, a, a Internet para alcanzar una cita, lo cual limitaría el derecho de las personas a obtener su pasaporte. No es la solución adecuada, sino que más bien impulsemos desde esta corporación que se empiecen esas jornadas de, de expedición de pasaportes y que lleguen a todo el territorio. Gracias, señor presidente. A usted, doctora Sofía. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Mejía López, posteriormente el doctor Jorge Rodríguez Sosa y luego el doctor Miguel Cuéter. Tiene la palabra el doctor Juan Mejía. Volví hablando con los dos ahí, me quedé callado para, hasta que usted se callara, Presidente. Eh, eh, doctor, no, le estaba aclarando la, doctor Mejía, a Doctor Cuéter, disculpe. Buenos días. Que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. Eh, yo pienso que antes de hacer una proposición con chisme, hay que ir a la fuente, porque yo particularmente ayer le pido un favor a la doctora, a la secretaria general, y me dijo de que las citas se las están dando a todos con pico y placa, a todos los que lleguen. Porque ese pico y cédula, pico y cédula, ese eh, inconveniente que, que manifestaba, que cobraban 50 mil pesos, eso se acabó en la gobernación. A todos los que tengan. Eh, Pico de cédula, cédulas individuales o, o pares le están dando las citas sin problemas, sin inconveniente. Los pasaportes en la gobernación han agilizado ese proceso, así como dice la doctora Sofía Ricardo. Anteriormente la dan por internet y eso fue un caos. Ahora hay facilidad para sacar los pasaportes en la gobernación, hay agilidad. Y nosotros que somos diputados, cuando nos presenten una, una queja de esa, que tenemos la facilidad de hablar con los secretarios, vamos a la fuente. Vamos a la fuente, vamos a visitar los secretarios que son amigos de nosotros para ver cómo podemos mejorar el proceso, para ver cómo se puede puede la gobernación agilizar el proceso y no hacemos una proporción. Yo tampoco la voy a acompañar, Sofi. Doctor Juan Mejía, eh, sí le quiero pedir eh, de, de verdad y muy amablemente eh, que por favor mejoremos el, el uso de ciertas palabras. Yo pienso que hay que ser respetuoso. Con la intervención de todos los honorables compañeros, y eso también, entre otras cosas, es una de mis competencias como presidente de la Honorable Asamblea. Eh, hay que ser más prudente en utilizar ciertos léxico, léxicos. Tiene la palabra, el doctor Juan Mejía. Doctor El Benadí, lo que pasa es que yo no he no intentado ofender al a Tocayo, que lo aprecio mucho, pero a veces llegan informaciones que son erradas, ¿sí? y yo pienso que nosotros somos amigos de la del gobierno, son amigos de los secretarios y a veces esas, esas, esos comentarios eh, perjudican la administración. Si dije alguna palabra que le ofendió a usted, que le dolió, eh, le pido disculpas. No, 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 le aclaro, doctor Mejía, no me ha dolido ninguna palabra que usted ha dicho. Siempre, simplemente le solicito a usted y a todos los honorables diputados que sean... Eh, que utilicen otra clase de vocabulario cuando se van a referir dentro del recinto. A mí no me ha dolido ninguna palabra, por favor. Eh, tiene una interpelación el doctor Juan Mejía, eh, perdón, Juan Puentes. Gracias, presidente. Eh, doctor Juan Mejía, yo pienso que eh, de pronto aquí usted es, está cometiendo ligerezas porque está confundiendo lo que estamos hablando nosotros aquí, o estamos refiriéndonos referente a si alguien cobra 50 mil pesos o no por un turno. Usted tiene que saber cómo, cómo funcionan las cosas cuando uno está haciendo una fila. Eh, la fila no la está haciendo el funcionario de la gobernación o inclusive de la alcaldía. De lo contrario, lo voy a invitar a usted, le voy a poner un ejemplo, no vaya a la gobernación de Bolívar, lo voy a invitar a usted a que vaya a hacer un trámite en el distrito de Cartagena en el tránsito y se vaya desde la una de la mañana, óigame bien desde la una de la mañana a hacer la fila, para que usted vaya a decir que es que están esperando los de la gobernación, están adentro de la oficina. Estamos hablando de la gente que, póngale usted, yo llego temprano, hago la fila, tengo un turno y le digo, te lo cedo, dame 50 mil pesos. No estamos hablando de los funcionarios, aquí no estamos hablando de eso porque estaríamos ya hablando de una instancia que tendrían que hablar con fiscalía. Aquí estamos hablando es como tal... De lo que está sucediendo en ese en el momento de, 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 de la conformación de la fila. Gente que abusa de eso. Entonces, no es que estemos hablando en contra de la administración, ni mucho menos. Estamos en buscando mejorar los servicios. inclusive ya la doctora Sofía eh, eh, estaba haciendo, digamos que, eh, una, una introducción, o digamos que haciendo eh, eh, dando su posición la cual yo también comparto en cierta medida porque sé que hay personas que no cuentan con los recursos o les es complicado entrar a Internet, pero se podría también hacer un planteamiento para las personas que sí pueden y de pronto ofrecer la dualidad del servicio, ya sea por citas que se ofrezcan citas, pero también a través de orden de llegada, porque es que se, se convierte en una dificultad y lo que nosotros debemos buscar es facilitarle el servicio a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor Puentes. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Gracias, presidente. La verdad es que bueno, es oportuna es oportuna la preocupación del diputado. Juan Miguel Puente. Pero yo quiero yo quiero eh, decir, aquí no se puede tomar medidas aun cuando seamos coadministradores o sugerir a la administración una medida sin oír a la misma administración en cuanto a lo que está haciendo para mejorar la situación. Y le voy a decir por qué. Yo hace 20 días fui a una jornada especial de expedición de pasaportes en el edificio de la proclamación. Es decir, y llegué a las 9 de la mañana y a esa hora me atendieron y no había tal cola. Lo atendían uno en el Palacio de la Proclamación y había una, una serie de sillas y estábamos cuatro o cinco. Me encontré al ex diputado Happy Becerra, también sacándole su pasaporte a su familia y no hubo, me atendieron... Muy rápidamente. Le pregunté a la doctora Genoveva, que era la que estaba a cargo de esa misión, y me dijeron: Esto es una jornada que se viene adelantando aquí por un mes para descongestionar las la, la oficinas de allá del CAT. La semana pasada fui a reclamar mi pasaporte, Óigame bien, la renovación de mi pasaporte. Y encontré que ya no está en la oficina eh, que de atención al público, sino que abrieron especialmente una oficina allá en el CAT para la expedición y entrega de pasaporte. Es decir, están actuando y están buscando la forma de mejorar esta prestación del servicio. Es, eh, 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 es, eh, es claro de que... Aquí la cultura del avivato existe. Lo que dice el diputado Juan Miguel es cierto. Hay unos que se aprovechan de las situaciones, pero para evitar eso ya se están tomando medidas. Para una mejor ilustración nuestra, antes de ir a tomar una decisión, yo recomiendo, sugiero que invitemos o citemos a la doctora Carolina Risa, que es la secretaria general del departamento, que es la que tiene bajo control y dirección. Esta, este servicio para que nos explique qué medidas están tomando para descongestionar. Y de ahí, muy mancomunadamente y de acuerdo con la asamblea, podamos sugerir alguna medida para mejorar el servicio. Es mi sugerencia. ¿Qué le pido yo al doctor, al doctor o al diputado Miguel Cueste? Cambie la proposición en el centro eh, a Juan Miguel Puente. Eh, que cambie la proposición en el sentido de que citemos a la doctora Carolina Ariza para que se nos explique y se nos digan qué medidas correctivas están tomando en relación con la prestación del servicio de la expedición de pasaporte. Y aquí pues interactuaremos y cambiemos, y to tomaremos ya una impresión de, de, directamente la, de la administración y si es pertinente una sugerencia o una solicitud para que se imponga una acción, pues lo haremos. Pero primero tenemos que oír la otra parte. Gracias, presidente. A usted, doctor Rodríguez. Tiene el uso de la palabra el doctor Miguel Cuéter. Gracias, presidente. Buenos días nuevamente para todos ustedes los colegas, todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. No, presidente, quiero referirme a la, a la recomendación que el doctor Juan Miguel Puente está solicitándole a la administración departamental con relación a la expedición o a las citas para expedición de los pasaportes o renovación de pasaportes. El tema de pasaportes ha sido un tema muy complejo desde que se metió la pandemia en el departamento de Olivar y en todas las ciudades del país, habida cuenta pues, de la represión que ha habido en las citas, producto de que muchas personas no pudieron ir en su momento por la pandemia a sacar presencialmente su, su trámite de... de, de de pasaporte. Todo eso conllevó a que eh, se incrementara el, la demanda de pasaporte y la administración tuvo que recurrir a lo que dijo la doctora Sofía en su momento, a las citas virtuales, como una manera de compensar la gran demanda que había. Sin embargo, pues todas las acciones que se han tomado han permitido que hoy, como lo ha dicho el doctor Rodríguez, que yo he sido testigo de eso, ha habido, a pesar de las circunstancias adversas, ha habido una fluidez en la expedición de, la, de los pasaportes. Y conozco el compromiso de, de la doctora Genoveva Mogollón, que es la que dirige esa oficina, en que todos lo, los trámites pasen de manera favorable y se ha descongestionado en gran parte la oficina. Todas esas medidas desconcentradas como las jornadas del Palacio de la Programación y otras que han hecho, creo que en la calle de la Moneda. Han servido también para apalancar y para poder de, descongestionar la oficina. Sin embargo, quiero aclararle a todos los compañeros que el tema de pasaporte es un tema tan complejo, tan complejo que no depende del resorte ni siquiera de la gobernación del Departamento de Bolívar, sino del Ministerio de Relaciones Exteriores del área de la Cancillería. Lo que quiere decir que para poder hacer un trámite cualquiera en pasaporte o sugerir el, el cambio a, a las citas virtuales, tiene que ser autorizado por la misma Cancillería. Y la Cancillería es la que dictamina las políticas a las cuales la gobernación se debe someter, incluso esas actividades desconcentradas que han habido. Entonces, en ese sentido, atendiendo y recopilando todas las inquietudes de los compañeros, y en especial la suya, doctor Juan, que quiere ver una oficina y un usuario más contento, la proposición debe estar orientada a que se combine al Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de la Cancillería para que implemente algunas estrategias adicionales a las que hoy están en la gobernación a fin de agilizar o facilitarle a todos los usuarios eh, en general la, 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 poder, poder tener una cita para pasaporte. Entonces, esa sería, señor presidente, mi recomendación, porque la gobernación en última no es la que da la instrucción final de cómo atender ni los mecanismos para atenderlos, sino el Ministerio. Entonces, habría que combinar, doctor Juan, es al Ministerio, para que coordinadamente con la Gobernación, podamos, aún así, yo creo que incrementar las medidas, las, las medidas de desconcentración de citas. Y me parece estupenda la idea de la doctora Sofía, de poderlo llevar a, las, a los municipios más cercanos, por ejemplo, Turbaco, Arjona y en la zona norte, para poder desconcentrar y más puntos de atención en el Departamento de Bolívar. Muchas gracias, señor Presidente. A usted, doctor Cuéter, por su ilustración. Eh, tiene la palabra el doctor... Antes, doctor Juan Miguel, discúlpeme, tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Mendoza. Gracias, presidente. Presidente, eh, viendo la, la ilustración que hizo el doctor Miguel Cuéter, que estoy de acuerdo con, con su apreciación, es lo que realmente sucede hoy en el, en el departamento y como son los trámites reales. Yo, doctor Juan Puente, yo sugiero... Yo le yo sugiero que en esa proposición la cambiemos en el sentido de citar a la Secretaría General, a la Asamblea, para que nos explique los procedimientos que ha hecho para mejorar el servicio en la expedición de pasaporte en el Departamento de Bolívar. ¿Para qué? Para que tengamos toda claridad cuáles cuál, cuál han sido las, eh, las actividades, las sugerencias, los reclamos también que ellos han, han tenido en materia de habilitar. Habilitar otros puntos de atención en el departamento de Bolívar. Yo estoy de acuerdo con el diputado Miguel Cuete, eh, ese, ese tipo de actividades sería importante y estoy de acuerdo con la doctora Sofía que la llevaran a los municipios del departamento toda eh, eh, o un municipio por SODE para facilitarle también a, al ciudadano y, y sobre todo ahorrarle costo a ese eh, ciudadano del sur del departamento o de cualquier municipio. Yo tengo entendido, doctor Juan Puente, tengo entendido que inclusive es lo contrario, vienen ciudadanos de otros departamentos a pedir pasaporte aquí en el departamento de Bolívar. Y es por eso que también todo esa, ese punto de vista, presidente, me gustaría que citáramos, ojalá sea para la próxima semana a la Secretaría General para que nos explicara todo este procedimiento con la venia del diputado Juan Puente. Gracias, presidente. Doctor Juan Miguel Puente, tiene usted el uso de la palabra. Le recuerdo, diputado, que está en discusión la proposición que usted realizó, una modificación que hace el doctor Cueter y una solicitud de retiro de la proposición inicial y cambiarla por una citación realizada por el doctor Rodríguez y el diputado Mendoza. Entonces, tiene usted el uso de la palabra. Eh, gracias, presidente. Bueno, en, en vista de que está interesante el tema, eh, vamos entonces a, eh, yo creo que acoger todas las, eh, las proposiciones. Eh, de pronto, eh, el tema de la Cancillería sería enviar un comunicado, señor Cuéter. Bueno, eh, en este caso, después de que hagamos unas conclusiones, eh, le invitamos, eh, le, le enviamos el comunicado a la Cancillería. Eh, sí para ver qué, qué, qué resulta más conveniente en este caso entonces sería eh, presidente para eh, poner a consideración eh, acogiendo la, la proposición que hizo el doctor rodríguez para la citación de la secretaria de, de general para que nos explique este caso de pasaporte, carolina dice para que nos explique la estrategia o lo que se no, esté no, haciendo en la eh, que, en todo todo lo que todo lo que conlleva pasaporte y to, eh, debatir ideas aquí sobre eh, el, el, para mejorar el servicio de pasaporte. Toda, todas, las, todas las medidas que se están implementando para mejorar el servicio de pasaporte en el Departamento de Bolívar. Ok. Re, le recuerdo, diputado, que todas las proposiciones deben ser remitidas por escrito a secretaría. O sea, no se necesita precisamente para hacerle la citación a la, a la secretaria, por eso se lo digo. Entonces, se cierra la discusión. Se somete a consideración de la plenaria la proposición realizada por el doctor Juan Puente Tous con las modificaciones que realizaron los honorables diputados Jorge Rodríguez Sosa y Víctor Mendoza Salem. No, no. Lo que lo que pasa, lo que pasa es que, bueno, de igual él repitió la proposición. O sea, es que él cambió la proposición, ya. Sí, o es sea, la proposición, mejor dicho, él hizo otra proposición. Entonces ya se cierra la discusión, llama a lista, aprueba la plenaria la proposición realizada, llama a lista, señor secretario. Viviana Villalobos Cantillo. Aprobada. Tibardo Antonio Simán Guardo. Apruebo. Víctor Mendoza Saleme. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobo, señor secretario. Elkin Benavides Agua. Apruebo. Ever Javier Rico Rollero. Verónica Vallares Vázquez. Apruebo. Ana Castro Aguavara. Juan Mejía López. Aprobado. Hey, volumen. Aprobado. Miguel Roberto y Yerezati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Apruebo la citación. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo la citación a la secretaria general. Sí la aprueban, señor Presidente. Aprobada, presidente. ¿Algún otro diputado desea intervenir? Tiene la palabra la doctora Verónica María Payares Vázquez. Eh, buenos días, señor presidente. Gracias por el uso de la palabra. Un saludo a todos los diputados, a los que están en la barra. Eh, señor presidente, para eh, proponer y citar a la Comisión de Presupuestos, el día jueves, el, perdón, el 11, el 12 y el 13, a las 8 de la mañana, y a su vez modificar el horario de plenaria para las 10 de la mañana. Gracias, señor presidente. A usted, doctora Verónica. Lo que pasa es que le recuerdo a los compañeros, el año anterior, doctora Sofía. Es que anteriormente nosotros citábamos, o sea, teníamos la plenaria en horas de la tarde. Entonces, por eso cuando se estaba discutiendo presupuesto, se citaba la comisión de presupuesto en la mañana y no interfería con nuestro horario de plenaria, que era en horas de la tarde. Entonces, ya la próxima semana debemos estar discutiendo presupuesto en comisión y se nos va a cruzar con el horario de plenaria. Entonces, era para modificar, porque esto que en nuestro reglamento quedó estipulado el horario de plenaria a las nueva M. Entonces, sí es prudente la proposición realizada por la doctora Verónica. Se entiende que lo tienen que presentar, nos estamos adelantando a la planificación. Bueno, se, se somete. En caso que no lo presenten, entonces la mesa directiva lo cambiaría por resolución. Se someta a consideración la proposición realizada por la doctora Verónica Payares. Se abre discúlpeme. su discusión. Presidente, discúlpeme. ¿Tiene la, tan amable? Tiene la palabra el doctor Mario del Castillo. No, no, es que tengo problemas acá con el sonido. Le agradecería a la doctora Verónica, presidente de la comisión, que por favor eh, repitiera la proposición, porque cuando ella hizo su intervención, había problemas acá de sonido y no alcancé a escuchar el contenido. Gracias, compañero presidente. Muy bien, doctor Mario. Tiene la, eh, nuevamente el uso de la palabra, doctora Verónica. Eh, la idea es sesionar los días 11, 12 y 13 para el estudio del presupuesto eh, de vigencia 2023, doctor Mario y modificar el horario de plenaria porque antes estaban en horario de la tarde. Entonces quedaron para las 10 de la mañana y comisión a las 8 de la mañana. Gracias, señor presidente. A usted, okay, o, gracias, doctora Payares. Gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Puentes. Presidente, para hacer un... Eh, disculpe, para hacer una... me hagan una aclaración. La citación empezaría desde el martes, ¿cierto? A las 8 de la mañana. Es decir, presidente, usted estaría citando el lunes a plenaria. Porque no, no, no do, Doctor Puente, no se, no se adelante. Usted espere que ahora que se acabe la comisión, perdón, la plenaria, yo cito para la próxima sesión. Y usted se dará cuenta para cuándo cito. La doctora está haciendo una proposición de cambiar el horario, la hora, la hora, la hora. Ya. Presidente. No, 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 no. Es días. que ella, ella hace una proposición en dos sentidos. Ella, ella hace una proposición de cambiar el horario, pero a la vez citó a la Comisión de presupuesto. ya para nos notificó a todos para el 11 que cae de martes, ¿cierto? No. No. Bueno. Yo, yo. Ok. Tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Mendoza. Presidente, yo, yo le sugiero a la diputada Verónica que cite para el día martes Correcto, la, com la comisión. Y el martes presentemos nosotros el cronograma de citaciones. Una vez presentado el presupuesto en el departamento, hacemos el cronograma debido para qué? Para que no tengamos nosotros que hablar únicamente de los tres días donde se modifique el horario, sino que tenemos ya definido todo el cronograma o los días que vamos a sesionar la comisión y la plenaria. Por lo tanto, yo soy el presidente que... La diputada cite para el día martes la comisión como lo hizo y el día martes presentemos nosotros el cronograma de citación para que usted modifique el hey, cronograma de la plenaria. Silencio, silencio. favor. Sí. Compañeros. Silencio. Eh, doctor Mendoza, eh, sí tenemos sí tenemos que hacer el cronograma así como usted lo dice, usted usted recuerdo que pero recuerdo recuerdo que los proyectos se proyecto se le daba primer debate en comisión y luego en plenaria. En esta ocasión, una vez la comisión de primer debate, ya no se va a citar más nada en comisión, porque ya la comisión ya no tiene nada que ver con la discusión del segundo debate, sino en plenaria. Sin embargo, vamos a hacer cronograma. Pero, ¿qué es lo que se buscó? De todas maneras, hay que hacer unas citaciones en comisión mientras que la comisión esté sesionando. Pero ya una vez le demos aprobación al primer debate, ya la comisión no sesiona más para ese proyecto. Entonces, el cronograma que se haga va a ser para plenaria, excepto los que se alcancen a discutir o las citaciones que se alcancen a dar en la discusión del primer debate en comisión. Tiene la palabra, doctor Mendoza. Presidente, yo lo digo es porque no vamos a estar corriendo aprobando en primer debate un proyecto de ordenanza, por ejemplo, donde para mí, aprovechando la presencia de la Secretaría de Hacienda, ya debiera estar radicado aquí. O sea, no vamos a correr tampoco nosotros los diputados a hacer algo mal cuando de pronto el error ha sido del gobierno. Yo quiero decirle, presidente, que eh, en ese orden de ideas, por eso yo le decía a usted, que entre mayor posibilidad tenga la comisión de estudiar, de citar y de escuchar a todos los funcionarios de, del departamento, vamos a tener para primer debate la posibilidad de, de, de tener un mejor. Eh, proyecto de ordenanza estudiado. Por lo tanto, por eso le digo a usted, que le decía a la doctora Verónica, que citara para el día martes, para el martes como lo hizo, pero ese mismo día martes presentemos nosotros en, en la, la comisión o el caso, quien sea el, el que vaya a ser ponente de este proyecto de ordenanza, el cronograma de citación para que todos los diputados podamos participar en la discusión del presupuesto. Acatada su sugerencia, doctor Mendoza, no se preocupe se cierra la discusión ¿va? aprueba la plenaria la proposición realizada por la doctora Verónica Payares eh. Lista señor secretario no, ¿Lista? llama a, lista señor, Vivian, llama a lista señor secretario Viviana Villalobos Cantillo aprobada Li, Libardo Antonio Simán Guardo. Apruebo. Víctor Mendoza. Apruebo. José Félix García. Apruebo, señor secretario. Elkin Benavides. Apruebo. Verónica María Payares. Apruebo. Ana Elvira Castro. ¡Apruebo! Juan Mejía. Aprobado con la sugerencia que hizo el doctor Víctor Mendoza. Miguel Roberto Cuéter. Aprobo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan, Mejía, eh, Juan Miguel. Juan Miguel Puente Tous. Aprobo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobo. Mario del Castillo Montalvo. Aprobo, señor secretario. Sí la aprueban, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, ¿hay más intervenciones por parte de los honorables diputados? Continúe con el orden del día, señor secretario. Orden del día agotado, señor presidente. Agotado el orden, de, el orden del día, se da por terminada la sesión del día de hoy y se cita para el próximo martes a las 10 a.m. Tengan todos feliz día.